aparte de otros detalles preciosos que tiene este fragmento del Evangelio, como el hecho de que no reconocen a Jesús, aunque no eran apóstoles, eran discípulos próximos, por lo tanto, al Señor, y no le reconocen, como no le reconoció María Magdalena en un primer momento, porque es cuerpo glorioso, carne glorificada. Pero aparte de eso y otros detalles, creo que lo importante aquí es que el Evangelio nos muestra una presencia real de Cristo. Lo había anunciado el Señor, justamente está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. La unidad en el nombre de Jesús, y la unidad significa el amor, porque no significa estar meramente reunidos, podemos estar reunidos y peleándonos. Unidad significa unidad con amor, como Cristo nos ha enseñado. La unidad hace posible que el Señor esté allí presente. Es la materia prima, es como el pan sobre el cual se podrá producir la consagración, el vino que se convertirá en la sangre de Cristo cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. La unidad es la materia prima. Bueno, pero esa materia prima podemos ponerla nosotros. Es decir, no eres sacerdote, no puedes consagrar el pan, no puedes consagrar el vino, pero puedes consagrar el amor. Puedes hacer que el Señor esté presente. Donde dos o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y allí, esa presencia real de Cristo, no sacramental. La sacramental es únicamente la Eucaristía. Pero esa presencia real del Señor, prometida por Él y realizada en este momento cuando se les aparece a los dos de Emaús, esa presencia real te llena el corazón de fuego, te llena el corazón de entusiasmo. Lo dicen ellos, se lo confiesan el uno al otro. ¿No sentíamos cómo ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Vivimos en un tiempo que todos deseamos que pase pronto, todos. No sabemos lo que va a ocurrir después. Bueno, pero aunque esto es inédito, único en la historia, sin embargo tiene similitudes con otras épocas que ya la Iglesia ha vivido, son 2000 años y ha vivido mucho. Por ejemplo, yo pienso en las persecuciones de la época romana y no solamente de esas persecuciones. Un amigo me contaba de lo que hicieron los comunistas en Praga, en la República Checa, y cómo persiguieron y torturaron cruelísimamente a todos los sacerdotes. Bueno, las persecuciones más recientes son las de los comunistas, pero las persecuciones de todo tipo han existido siempre en la Iglesia. Y cuando han venido las persecuciones, la Iglesia ha sobrevivido, se ha metido en las catacumbas, en aquellas que están en Roma, en las afueras de Roma, San Calisto, Santa Domitila, San Sebastián, bueno, las catacumbas. Hoy las catacumbas quizás sean el hogar, tu casa. No puedes ir al templo por el virus, pero en otras ocasiones no has podido ir al templo porque los habían cerrado, o porque no habían sacerdotes, porque estaban en la cárcel todos. Eso pasó, por ejemplo, en Japón, cuando viene la terrible persecución en aquella pequeña todavía comunidad cristiana que habían sembrado los franciscanos y los jesuitas. Bueno, pues viene la persecución, espantosa, cruelísima, terrible persecución, y los cristianos sobrevivieron en las catacumbas, sin sacerdotes, sobrevivieron. ¿Qué es lo que no nos puede faltar? No nos puede faltar la comunión con Jesús. Podrá faltarnos, por desgracia, el otro día he recibido una vez más un insulto. Esto de que mandar insultos a los sacerdotes, a algunos les debe de poner muy, muy elevados, deben de pensar que están dando mucha gloria a Dios. A cuanto más sacerdotes insultan, más contentos y a gusto se ponen. He recibido un insulto porque simplemente he dicho que hay que sacar algo positivo de lo negativo y que algo bueno tiene esta situación dentro de que tiene mucho malo. Pues por haber dicho esto, ¿cómo se atreve usted a decir que esto tiene algo bueno, esto no tiene nada bueno? Pues hombre, algo bueno tiene, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que está rezando más y rezando en familia. ¿Compensa lo bueno con lo malo? Pues yo no he dicho eso. Lo mejor es ir al templo, no cabe duda, y comulgar. Lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que aprender a sobrevivir en medio de las circunstancias y en medio de las persecuciones, porque esto lo ha hecho la Iglesia durante 2000 años. Y lo que no nos puede faltar es
la comunión con Jesús. Puede faltarnos la Eucaristía, por desgracia, no digo que da lo mismo, bueno, pero por desgracia podrá faltar la Eucaristía, pero no nos puede faltar la comunión con Jesús. Y una forma de tener esta comunión con Jesús es donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy allí presente en medio de ellos. No podrán meterse en tu hogar, no podrán controlar la conversación que tienes con tu esposo, con tu mujer, con tu padre, con tu abuelita, con tu hijo, con tu nieto, no podrán. Podrán controlar los WhatsApps. Bueno, ahora ya están limitando la capacidad de replicación de los WhatsApp porque se les escapa el que ya pueda haber un medio de comunicación que no esté controlado por el poder. Podrán controlar los WhatsApp, el Facebook, podrán controlar los correos electrónicos, y por supuesto tienen en su mano la mayoría de las televisiones. Bueno, podrán controlar todo eso, pero no podrán controlar que tú, en tu hogar, en tu habitación, reces a Dios. Eso no lo podrán controlar. No podrán controlar que tú hables con un hermano tuyo. No podrán controlar donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Tenemos que, repito, aprovechar esta circunstancia para prepararnos. No tengo ni idea de cuál va a ser el futuro, pero Dios sí que lo conoce. No sé si después de esto todo seguirá siendo igual o bastante parecido. No sé qué vendrá, o si esto no es más que un entrenamiento y una especie de prueba que estén haciendo para tener controlado más a la humanidad y a la Iglesia en particular. No tengo ni idea. Pero sí sé, vuelvo a repetir, que la Iglesia ha pasado por mucho y que hemos vivido tiempos de persecución espantosos y que la clave para resistir la persecución es la comunión con Jesús. La Eucaristía es esencial. Esencial, pero insisto, aunque a algunos esto les pueda producir escándalo, es que ahí está la realidad. La realidad es que en nuestra historia, durante años, muchos católicos no han podido comulgar. No es que yo esté diciendo que es muy bueno que no comulguen. Yo no sé si algunas personas que me escuchan no entienden bien mi español. Estoy diciendo que es muy malo que no se pueda comulgar, pero que hay que sobrevivir aunque no haya comunión. Y que hay otro tipo de comunión, que no es equivalente a esa, pero que es otro tipo de comunión. Y esa otra comunión es la comunión con Cristo, entre otras, la comunión con Cristo presente en medio de la comunidad. O, por ejemplo, la comunión con Cristo presente en la palabra. Lo dice el Señor. O la comunión con Cristo presente en la jerarquía, cuando, lógicamente, la jerarquía está en comunión con Cristo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Aprovechemos esta posibilidad de tener al Señor en medio nuestro. Pero eso es posible si hay unidad, si hay amor, incluidas todas las características del amor, por ejemplo, el perdón que se pide, el perdón que se da, el perdón que lima las asperezas de cada día, y más en unas situaciones donde la convivencia es tan estrecha y tan permanente que, y a veces que en espacios tan reducidos que saltan las chispas por cualquier tontería. El perdón que se ofrece, el perdón que se da, el perdón que nos ayuda a mantener viva la presencia del Señor en medio nuestro. Repito, no podemos vivir sin comunión con Jesús. No podemos vivir. Es una planta que sin riego se muere. Lo mejor, la comunión eucarística, pero no es lo único. Porque incluso para poder tener la comunión eucarística hay que estar en paz con los hermanos. Hay que recordar, algunos también lo olvidan, ¿eh? Y piensan que pueden ir a comulgar y pueden tener odio en su corazón. Por desgracia, existen. Y no puedes ir a comulgar con odio en tu corazón, porque el Señor dijo, antes de poner tu ofrenda en el altar, vete y reconcíliate con tu hermano. Por eso, comunión eucarística todos los días, si se pudiera. Y si no, siempre comunión con Jesús. Y una forma de llevar a cabo la comunión con Jesús es donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y esto nos alegra el corazón, nos llena el corazón de fuego y de entusiasmo. Y las dictaduras, por terribles y tecnológicas que sean, nunca podrán quitarnos esta comunión personal o esta comunión familiar con Cristo. Que así sea.